La trágica caída de Shurima no fue nada comparada con la tragedia que significó su regreso de la tumba. En un mercado a orillas del desierto, una extranjera aparece. Su nombre es Casiopea, una noble de Noxus en busca de una guía que la lleve a la mítica ciudad perdida. Y entre todos los guías que pudo elegir, contrata a la poseedora de un arma antigua y legendaria, la mercenaria llamada Sivir. Sivir reúne a su cuadrilla de forajidos y juntas se adentran en el desierto en busca de los restos de la antigua Shurima. Tras 5 días bajo el sol abrasador, uno de los mercenarios encuentra unas torres que sobresalen de entre las dunas y una escalera que se pierde en lo profundo, y por ella descienden en la oscuridad. Invaluables tesoros resplandecen bajo la luz de las antorchas. Incluso Sivir se queda sin palabras ante la grandeza de las ruinas. Sus hombres deciden avanzar solo para caer víctimas de trampas ocultas que los descuartizan. Sivir los contempla con horror. Casiopea, en cambio, no se inmuta. Solo tiene ojos para la estatua de una enorme serpiente que silenciosa resguarda la puerta de la tumba de los emperadores. Y la noxiana sonríe. El arma antigua es la llave. Casiopea traiciona a Sivir. Arrebata la espada de la mercenaria y la introduce en el cerrojo. La maldición del guardián cobra efecto y la serpiente de piedra vuelve a la vida. El monstruo atrapa a la saqueadora entre sus fauces, liberando sobre ella un veneno que, como ácido, derrite su piel. La puerta de la tumba se abre. Renekton, mi querido hermano, a quien encerré en esa tumba, emerge de ella enloquecido de furia. Después aparece Seraph, el arquitecto de su tormento. Mi fracaso es total. Sivir trata de huir, pero la vida se le escurre en el rojo punzante de una herida y sucumbe en la oscuridad. Contemplen el legado de Shurima y pierdan la esperanza.